Dice, por un suelo horizontal se dispara un cuerpo con velocidad inicial de 6 metros por segundo. Dice, si el coeficiente de rozamiento es 0,3, calcula la distancia que recorre hasta pararse. Entonces, esto lo podemos hacer por energía. ¿Vale? Lo podemos hacer por energía. Entonces, tú tienes una fórmula, que es el principio de conservación de la energía. ¿Vale? ¿Qué es esa? Eso es cuando no hay rozamiento. ¿Qué pasa cuando hay rozamiento? Cuando hay rozamiento, la energía que tiene se gasta en dos cosas. En las energías que tenga, cinética y potencial, y por otro lado, se gasta en rozamiento. Yo esta fórmula prefiero ponerla así. Cuando hay rozamiento, ¿qué hago? Le añado una cosita aquí al final. Y el trabajo de rozamiento es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, por lo que se mueva. ¿Vale? Entonces yo aquí lo tengo todo. Mira cómo lo va a tener todo. Yo lo tengo todo, me falta la fuerza de rozamiento. ¿Vale? La fuerza de rozamiento era mu por n, ¿te acuerdas, no? Entonces la fuerza de rozamiento aquí va a ser mu por n, pero teníamos que n menos p era 0, porque en el eje y no se está moviendo, o sea que n era p, o sea que n era m por g. Entonces la fuerza de rozamiento es mu por m por g. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tú fíjate lo que tenemos aquí, energía cinética inicial. Un medio de la masa, si no me la dan, será por algo, por la velocidad al cuadrado. Más energía potencia inicial no tiene. ¿Vale? Está en el suelo. Energía cinética final no tiene, porque me dice cuando se para. ¿Vale? Energía potencial final tampoco tiene, porque está en el suelo. Y el trabajo de rozamiento es la fuerza de rozamiento, que es mu por m. Mu, que es 0,3, por m, que no me la dan, pero yo la pongo, por g, que es 9,8, por el incremento de x, que es lo que me piden que calcule. ¿Y por qué no tiene energía potencial final? Porque está en el suelo, aquí la altura es 0, cuando está aquí la altura es 0, cuando está aquí la altura es 0. Aquí no, la energía potencial no influye, porque ni cae, ni se levanta, ni nada. Fíjate que la masa está en los dos términos, se puede dividir entre la masa y se simplifica. Y me queda algo tan simple como 6 al cuadrado, que es 36 entre 2, 18, es igual a 0,3 por 9,8, 2,94 por incremento de x. 18 entre 2,94 es 6,2. Ya está.